buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro Integral Canino Wow, en la serie de cómo cuidar a tu cachorro. Estoy en casa de mi hermana, estoy en Jerez, porque he venido a hacer una visitilla a la que se puede, y me he traído aquí ya. Le encanta jugar aquí, porque como no conoce, esto es césped natural, y no lo conocía, pues se lo pasa a pipa. Tan pipa como esto, mirad. Bien, como habéis visto, se lo pasa súper bien, pero hay un problema, y es que el césped, las hojas del césped está como tienen forma de sierra. Entonces, al tener forma de sierra, hay muchos perros, sobre todo a cachorrillos, que se quedan dormidos en los brazos mientras hablo, pues le producen heridita, como esta, mirad. Mirad. Si veis aquí, ¿ves? Le producen una serie de irritaciones. Si os tumbáis vosotros en el césped, o vosotros en el césped, a mí me pasa, después te pica la piel, ¿vale? Mira, ¿ves? Por aquí también un poquito. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, no hace falta llevarlo al veterinario de forma urgente. Lo primero que nos sale, ¿verdad? Es decir, corriendo al veterinario a ver qué le pasa, que le mande una cremita, que le mande... Bueno, no es una cosa grave, ¿vale? Si queréis ir al veterinario, estén todos vuestros derechos. Pero hay una solución natural que casi todos tenemos en casa, y si no es muy barato de conseguir, y es muy, muy eficiente. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con esto, mirad. Necesitamos una perra con problemas de piel, una aloe vera, un cuchillo, una cuchara y un plato, ¿vale? Me voy a sentar aquí en plan Buda. Vamos a coger una hojita, no hace falta cogerla toda, ¿vale? Podemos cortar un trocito, utilizarla y luego, cuando tengamos que utilizar más, volver a cortar. O podemos cortarla entera y después congelarlo, ¿vale? Lo que queráis. Cortamos por aquí. Abrimos. Y vamos a sacarle este moquito que hay aquí, ¿vale? Aquí es donde están las propiedades. La aloe vera tiene muchísimas propiedades, ¿eh? Pero esta, las propiedades cutáneas para curar problemas de piel, quemaduras, enrojecimiento de la piel, irritación. ¡Qué asco! Todo esto lo tiene la piel. Por ejemplo, para problemas gástricos se utiliza más la zona de... O sea, perdón, para problemas de la piel se utiliza el moquillo este, ¿vale? Que es donde está el producto activo. Mira. Vale, y todo esto verde de aquí, mira, si veis, es que si rescamo un poquito más, el moco que sale es más verdoso, y eso tiene cualidades gastrointestinales, ¿vale? Pero en este caso no nos sirve. Vamos a romper bien con el dedo, con
una cuchara, con un tenedor, con lo que queráis, ¿vale? Es que mira, está vivo. Voy a cortar un poquito más. Esto se puede congelar, ¿eh? Esto lo que os sobre lo podéis meter en por ejemplo, una cubitera y se puede congelar perfectamente y utilizarlo. Esto le vamos a poner este ungüento dos o tres veces al día, ¿vale? Yo en este caso al principio se lo conté tres veces al día y más adelante, conforme vaya mejorando, le iré reduciendo, ¿vale? No, esto no se come, Gordi. Ven. Cogemos. Ah, sí. Si se lo chupa no pasa nada, ¿eh? En grandes dosis es tóxico, ¿vale? Pero en pequeñas cantidades no solamente no es tóxico, sino que tienes cualidades de potenciador del sistema inmune. O sea que no le va a venir ni mal. De hecho, voy a poner un poquito más. ¡No te lo comas! Lo bueno que tiene esto es que se absorbe muy bien. Se absorbe muy rápido y enseguida se seca. ¿Vale? ¡Hala! Pues ya está. Entonces, como iba diciendo, tiene muchas cualidades. Si hacemos dilución de 5 mililitros de eso por cada 10 kilos de perro, tiene cualidad de potenciador del sistema inmune. Se utiliza, por ejemplo, mucho cuando se va a vacunar al perro, que la vacuna lo que hace es estimular el sistema inmune para que reconozca el microorganismo del que lo estamos vacunando, ¿vale? Si lo que hacemos es encima darle este 5 miligramos por cada 5 mililitros de eso por cada 10 kilos de perro, lo que hacemos es potenciar el efecto de la vacuna. O sea, se va a volver mucho más inmune y va a funcionar muchísimo mejor. Pero eso es otra cosa. Así que ya sabéis, si tenéis algún problemilla, no solamente con vuestros cachorros, sino con cualquier perro adulto, pues podéis coger un trocito de aloe vera, lo cortáis, le sacáis la pulpa, lo machacáis bien y se lo untáis dos o tres veces al día. Así que ya está. Eso es todo. Si os ha gustado, compartidlo. No lo quedéis para vosotros en plan egoísta. Este conocimiento para mí adentro. No, compártelo. Compártelo en la gente. Que la gente lo sepa. Y ya está. Y aquí te dejo otro vídeo para que te entretengas. Adiós.